Huepa, hola y aloha. Vamos a hablar sobre la palabra injodible. Este mensaje va dedicado particularmente y especialmente a las mujeres. Y especialmente a toda mujer que se encuentra en una relación tóxica, donde piensa que no hay escapatoria, donde piensa que todo está en su contra. Quiero recordarte, mujer, que eres injodible. Así debes verte, así debes pensar, que eres una fuerza imparable. Pero todo comienza controlando los pensamientos. Solo tú eres la capitana de la embarcación de tu vida. Y como capitana, tú decides cómo y cuándo comenzar el rumbo de un nuevo destino. Todo comienza tomando control de los pensamientos. Tomas control de los pensamientos, tomas control de tu destino, tomas control de tu vida. Porque eres una fuerza imparable. Eres injodible. Cuando te llenas de pensamientos de liberación y empoderamiento, te vas a decir a ti misma que nada ni nadie puede detenerte. Porque nada ni nadie podrá detenerte. Solo tú decides cuándo tomar las riendas sueltas de tu vida. ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Vas a permitir estar encarcelada, aprisionada, cuando solo tú decides cuando disfrutas de esa libertad? Porque eres nuevamente injodible. Empieza a dictaminar pensamientos de grandeza, de libertad, de empoderamiento. Y verás cómo en tu vida cambia. Porque ser injodible es entender que aunque traten de hundirte, aunque intenten apagar tu luz, tú te vas a levantar una y otra vez, una y otra vez, más fuerte, más sabia y más libre, porque eres injodible. Chao.